Llegar a obtener cosas bellas con el arte peruano, perfeccionar los conocimientos y llevarlos a la práctica, será para mí la única manera de pagar la dicha de ser peruana. Por tantos años, tantos comentarios sobre nosotras que hoy guardo como trozos de viejas leyendas. Ahora todo es silencio. Hay calma en mis ojos, pero el corazón se agita porque desea hablar de lo que nunca se habló, de lo que fue solo nuestro, la infancia. María, y por qué no, nuestro Padre. Nacimos el 19 de abril de 1889. Elena y Victoria, mellizas, unidas para siempre por el estigma de su nacimiento ilegítimo. 3 meses antes había fallecido nuestro padre, José Rafael de Iscue, de la mejor sociedad limeña, casado, y con 5 hijos. María era la dama de compañía de la familia. Qué difícil debió ser para ti, madre, pero también para la esposa legítima. Por eso, hoy el perdón, que es 2 veces bendito, bendice a quien lo da y bendice al que lo recibe. Victoria y yo nunca aceptamos la ilegitimidad que nos marcaba. Cuando ya adultas hicimos los trámites para registrar nuestro nacimiento, nos definimos como legítimas. Era la reivindicación de quienes siempre se sintieron marginadas, diferentes. Nuestra infancia fue pobre, dura, no por las incomodidades, sino por los rozamientos de orden moral a que nos sometió. Pero estuvo dulcemente iluminada por María y por algunos amigos del padre fallecido que nos brindaron su generoso apoyo. Cada lección debe propiciar en el niño un doble proceso de revelación. Le damos la técnica para la ejecución y a la vez despertamos sus ideas y sentimientos, familiarizándolo con lo bello. En 1919 ingresé
a la Escuela Nacional de Bellas Artes. La dirigía el gran maestro Daniel Hernández. Estudié en las primitivas fuentes del arte peruano, no solo para copiar el desarrollo que esos artistas dieron a su ornamentación, sino valiéndome de los mismos elementos en que se inspiraron, obteniendo un principio artístico derivado del orden y la armonía que conduce a la belleza. La investigación de Elena es de una magnitud sobrecogedora, porque ella no estaba tan solo estudiando o recopilando, estaba buscando su propia identidad. El encuentro con la antigua cultura fue el reconocimiento de su personalidad inscrita en algo tangible, en un mundo creativo y sólido. Y ello le dio la seguridad que necesitaba como profesional y como persona. Hay que comenzar por los niños, ¿no le parece a usted, don Rafael? Ellos deben ir acostumbrando sus ojos a ver nuestras cosas bellas. Las cosas europeas ya las buscarán después. En 1924, los cuadernos de Elena, dedicados a los niños del Perú, fueron editados en París por Rafael Larco Herrera, hombre ilustre, apasionado por la arqueología y por el arte antiguo peruano. El Museo Arqueológico que lleva su nombre, fundado por su hijo Rafael Larco Hoyle, alberga la más grande colección privada de arte precolombino peruano que existe en el mundo. Amiguito lector, el Perú fue fuerte y poderoso y tuvo grandes guerreros y artistas. Puede volver a hacerlo cuando tú lo quieras, por la obra de tu corazón, de tus brazos y de tu cerebro. Dibujo de un ave encontrado en un tejido de Nazca. Con él puedes hacer tapetitos o bolsas de labor. Dibujo de un pez encontrado en un tejido de Pachacamac. Combinándolo o repitiéndolo, puedes formar con él nuevas decoraciones. Dibujo de un cangrejo encontrado en una cerámica de Nazca. Puede servir para la pasta de un libro, un mandilito o unas cortinitas. Dibujo de... La obra de Elena la consagró como la gran pedagoga que nunca dejó de ser. Para ese entonces, las dos hermanas ya conformaban un equipo perfecto. Elena, la artista, y Victoria, la artesana que apoyaba al artista. Pero necesitaban ampliar sus horizontes, aprender nuevas técnicas. En 1926 surgió la oportunidad deseada. El presidente Leguía les otorgó una beca por 2 años para perfeccionarse en París.
Las encontré en París, solas. Dos almas llenas de fe, luchando sin apoyo por su ideal de cultura artística. En la gran ciudad, parecían dos santas laicas. Su vida, esfuerzo, trabajo, fatigas, lucha cotidiana por descubrir las escuelas y los talleres donde aprender los secretos del arte decorativo. Pero las ventanas de nuestro atelier se abrían sobre el infinito de París. Y ahí íbamos encontrando las técnicas para revivir las bellezas de nuestra tierra, para dar el soplo nuevo a nuestro arte antiguo. Santo de María es hoy. Hemos ido a misa. Qué falta nos hace. Pero la presencia de los amigos es un bálsamo en nuestras vidas. Los trabajos de Elena empezaban a ser conocidos cuando llamaron la atención del gran modisto Jean Charles Worth. Solicitó una entrevista con ella y, entusiasmado con sus diseños, la comprometió a trabajar para él. 11 años estuvo Elena con la famosa casa Worth y sus estilizaciones alcanzaron una gran madurez. El éxito nos permitió mudarnos al atelier de la Rue Madame, hermoso, amplio y céntrico. He visitado el taller del artista. Elena Iscue no descansa en su labor y sus experimentos, sin perder de vista los orígenes de su inspiración. El triunfo no la detiene ni la desvía. Su vida de trabajo fecundo y su espíritu limpio se desarrollan serenos en este París tentador. Yo tengo más fe en usted cada día. ¿Qué nos dirá el destino? Ha sido tan útil para mí su afecto. Deseo tanto ir. Pero ya le dije mis planes. Luego, siempre luego. Hoy me he encerrado para escribir y me he propuesto no contestar ni el teléfono. Tengo tantos deseos de conversar un ratito. Su relato del encuentro con el pintor Bacaflor, le confieso que me hizo reír. Qué bien colaboraríamos juntos, Elena. Que Dios me lleve por sus playas, que nos veamos juntos pronto. Noche de luna llena en Neuvecelle. 3 de la madrugada. Juntos contemplamos el lago iluminado como el día. Si amas a un hombre por encima de todo, hácelo saber.
demasiado tarde. Ha partido de nuevo. Habrá un retorno. Y entonces me conversará. Y en la puerta dejaré mi cansancio, mis decepciones, y me dejaré vivir con la ilusión del arte y de ese ideal puro, comprensivo, dulce que emana de usted. Fue tan bello, Felipe. Ahora ha terminado. Un cuadro es una confesión en un lenguaje misterioso. La vida continúa y es hermosa. Entre las amistades parisinas de Elena resalta Malvina Hoffman, renombrada escultora norteamericana que fue discípula de Rodin. A sus tertulias solían acudir prestigiosos artistas e intelectuales, entre ellos Paderewski y Andrés Segovia. En una de esas reuniones inolvidables, conocí a Misan Morgan. Me dejó la emoción de haber tratado con una persona que no se parecía a nadie, que llevaba en sí una personalidad muy fuerte, un don de gentes, una rectitud y una bondad sin límites. En 1935, Anne Morgan, Malvina Hoffman y Anne Vanderbilt llevan a las hermanas Iscue a Nueva York, donde organizan una gran exposición de su obra, contando con una impresionante lista de patrocinadores. La exposición fue un éxito. Tuvo gran resonancia en la prensa y Elena parecía haber sido lanzada definitivamente al estrellato. Regresaron a París con nuevos ánimos, nuevas esperanzas. En 1937, Elena ingresa a la Gran Chaumière y estudia con maestros como Fernand Léger y Gromaire. Pero los temores de guerra aumentaban. Hasta que llegó un día, angustioso, terrible. La ciudad había estado a oscuras. En la mañana telefonó Miss Morgan desde Nueva York. La guerra era un hecho. Decidimos partir. Los cañones de la flota disparan contra las fortificaciones alemanas. La Segunda Guerra Mundial supuso el hundimiento de todo un mundo, el fin de una época dorada. Nunca sabremos qué niveles hubiera alcanzado Elena si la conflagración no hubiera truncado tantos sueños, tantas esperanzas. Pero las hermanas embarcaron hacia Lima con alegría. Siempre, incluso en sus mejores momentos, habían sentido la nostalgia de su patria. Después de 12 años de ausencia, qué maravilla respirar el aire de mi tierra bendita. Nos alojamos en el Hotel Mauri y vinieron los periodistas a entrevistarnos. Preguntaron sobre nuestros proyectos y eran muchos. El principal, crear una escuela de artes decorativas que permitiera actualizar nuestro arte antiguo, sumándolo a las fuerzas creadoras de la industria nacional. Ese proyecto, fruto de largos años de experiencia, era el aporte que traíamos para contribuir a la grandeza de nuestra amada patria y... Los ilusionados proyectos nunca se plasmaron. Sin embargo, coherentes, fieles a sí mismas, Elena y Victoria aceptaron los cargos públicos que se les otorgaron y trabajaron sin descanso. Realizaron su labor por largos años
y Elena se convirtió en una funcionaria importante. Cabe preguntarse de qué forma se acomodó a una vida tan diferente de la que vivió en París. Para intentar explicarlo, solo contamos con las breves frases y escasas palabras de su diario personal. Los amigos nos agasajan, nos pasean. Lima está muy bonita, ha progresado mucho. Nos mudamos al piso del edificio Raffo. ¡Qué ilusión! Una de las cosas más bellas es una lámpara encendida. Desde hoy, coleccionar lamparitas será mi hobby. Visitamos la tumba de María. ¡Cuántos recuerdos! Conocimos a Javier y a Armida de Iscue. Nos han invitado a su casa. Hemos hablado con el presidente. ¡Encantadas! Hoy, visita de Manuel y Elba de Iscue. Regalé unos pañuelitos a su hija Elvita. Esta mañana, al amanecer, una voz muy agradable me ha despertado diciéndome: Elena, tú eres casi feliz. La sospechosa facilidad con que Elena y Victoria se adaptaron a la vida social limeña pudo deberse a que, finalmente, pertenecían a un lugar, a un grupo social, y en él, aunque fuera parcialmente, se encontraba la familia, algo que siempre anhelaron. Desde que regresó de Europa, Elena dejó de pintar. ¿Lo lamentó alguna vez? ¿Añoró su pasado de artista? Quienes la frecuentaron en esa época dicen que era una mujer alegre, que jamás se lamentaba. Pero es cierto que su corazón siempre fue insondable y secreto. Elena Iscue murió el 25 de septiembre de 1970. Victoria la sobrevivió por pocos años. Desaparecidas las hermanas, las cosas de Elena pasaron a manos de su ahijada y sobrina, Elba de Iscue Jordán. Gracias a ella y a su tenaz dedicación, hemos podido recuperar parte de la obra y reconstruir su vida. Sin la generosa colaboración de Elba, Elena y Victoria seguirían en la sombra del olvido. Elena no tiene efigie ni placa recordatoria. Elena tiene obra que ha quedado. Sus ojos, que miraban y veían más allá, redescubrieron la armonía silenciosa del pasado. Texturas, trazos y colores que hacía tiempo no eran, volvieron a vestir y fueron nuevamente. El fulgor deslumbra, puede cegar. Elena Iscue fue y es un sutil y sugerente resplandor.